La evaluación de aprendizajes en el entorno virtual. Queremos darle la más cordial bienvenida y estamos muy contentos de que estén aquí esta tarde. Quiero presentarles a nuestra disertante del día de hoy, que es la directora del Departamento de Ediciones, la licenciada Pilar Rubio Muñoz, quien es licenciada en Educación Inicial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una maestría en dificultades de audición, lenguaje y aprendizaje, así como estimulación temprana y atención integral al niño menor de 3 años. Estos títulos fueron otorgados con honores en la Universidad del Perú. Pilar es conferencista, disertante, facilitadora en congresos, universidades, colegios y preescolares a nivel nacional e internacional, sobre temas referidos a inteligencias múltiples, estimulación temprana, neurodesarrollo, currículo, dificultades del lenguaje y aprendizaje, psicomotricidad, material educativo, entre otros. Es coautora de la serie de libros y guías didácticas Exploradores, dirigida a niños y niñas de 1 a 5 años del nivel inicial, editada por Susaeta. Pilar formó parte del primer equipo de expertos en capacitación del personal para el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, INAIPI. Es diseñadora y coordinadora desde el 2006 del Diplomado en Neurodesarrollo Infantil y Estimulación Temprana, bajo diversos nombres y abordajes con las universidades INTEC, UNIBE, UFEC y actualmente con la UAS. Diseñadora también de la guía del programa de estimulación temprana con base familiar para aplicarse en todo el país con INAIPI y Visión Mundial. Maestra facilitadora para diversas universidades del país y el extranjero que han solicitado sus servicios para facilitar diferentes materias dentro de sus diplomados, posgrados y maestrías en modalidades presenciales y online. Actualmente es maestra facilitadora de diversas materias de UNIBE y en educación continuada de la UFEC y la UAS. Ganadora del reconocimiento a la excelencia académica Maestra UNIBE 2019. También colabora como especialista en los programas radiales Madre Paso a Paso con Nasira Santana y La Vida Simple con Nereida Castillo, entre otros programas. Su vasta experiencia la ha llevado a asesorar diversos centros de educación inicial, colegios de estimulación temprana, tanto en el Perú como en la República Dominicana, también para organizaciones internacionales. Estamos muy contentos, les reitero, de tenerles aquí. Nuestro equipo les da la cordial bienvenida. Estamos deseosos de volverles a ver, pero seguimos en un contacto muy fuerte. Así que sin más preámbulos, con ustedes, la licenciada Pilar Rubio Muñoz. Siéntanse cómodos. Tardes a todos, a todas. Qué alegría volvernos a ver una semana más. Ayer estuvimos con las maestras y maestros del nivel inicial. Y hoy felices de estar con los maestros y maestras del nivel primaria. Saludarlos, encantada nuevamente de verlos. Un saludo afectuoso a Joana Santana, que ha sido la primera en entrar. Un saludo cordial a Lisette de León del CEDEPSI, allá en San Pedro. América la Antigua del Don Bosco, y a mis amigas de Santiago. Prometo terminar a tiempo. Hoy nos trae la evaluación. La evaluación es el tema del momento porque tenemos que presentar los resultados de nuestros niños. Y eso nos lleva a grandes desafíos. Porque la evaluación supone que vamos a usar instrumentos y medios para evaluar estos conocimientos, estas competencias que nuestros niños y niñas han logrado hasta este momento. Entonces, sin más, pues, vamos a empezar esta presentación que espero que sea de que satisfaga sus necesidades, porque ahora mismo cuando hablamos de evaluación nos estamos rompiendo la cabeza. Sí,
tomaron el curso de ayer, algunas cosas coinciden, por supuesto, pero todas las herramientas y plataformas que vamos a trabajar con primaria es mucho más amplio porque los niños tienen más independencia, o sea, las características son diferentes y estamos hablando de toda la primaria, de los 6 años de primaria. Y eso nos permite tener más posibilidades y hay páginas realmente dedicadas básicamente a los niños de primaria y que nos van a servir, estoy segura que nos van a servir muchísimo para este momento de la evaluación. Y déjame ver dónde estamos. Aquí estamos. Vamos a compartir evaluación de los aprendizajes en el entorno virtual para primaria. Realmente feliz, de verdad, de tener tanta participación de tantas personas. Hoy contamos hasta este momento y subiendo con 4.351 personas que nos están viendo solamente desde aquí, por esta plataforma, y muchas más por Facebook y otro tanto nos verán después por YouTube. Y para nosotros realmente es un honor poder ayudarlos en estos momentos que, aunque estamos desde nuestras casas, sabemos que somos de los que estamos en primera línea, los maestros estamos en primera línea, maestros y maestras en primera línea, porque tenemos que responder, acompañar a nuestros niños con sus aprendizajes. Y casi terminando el año y un desafío para empezar el año, para los amigos que nos están viendo de otros países, los de Sudamérica, por ejemplo, ellos acababan de empezar el año escolar ahora en marzo, en Europa o en Estados Unidos están más o menos como nosotros. Lo cual son grandes desafíos, porque si tú tienes recién la clase empezando, también para ti es un tema cómo poder evaluar y cómo darle seguimiento a estos niños, porque bien sabemos que estas funciones de la evaluación se tienen que dar. Si estoy empezando el año escolar, que nos va a pasar a nosotros cuando empiecen el siguiente año escolar, y no sabemos si vamos a regresar o no a las aulas presenciales, pero de lo que yo estoy casi segura, maestras y maestros, es que esta parte virtual se va a quedar en la educación. Y por lo tanto, debemos de ponernos al tanto de todas estas herramientas que nos permite la virtualidad. No sé, yo trabajo con todos los niveles educativos y aunque esté trabajando con las alumnas de la universidad, el poder hacer actividades interactivas, el poder hacer actividades interesantes para ellas también es, aunque sean adultas, es muy interesante y les divierte y aprenden muchísimo. Con mayor razón los niños, insisto, son niños, aunque estén en cuarto grado, aunque estén en quinto grado, aunque estén en sexto grado, ellos son niños y tienen que jugar. Necesitan espacio para moverse, para jugar y para hacer actividades de movimiento que no solamente son las cognitivas. Vamos a recordar estas funciones de la evaluación. Tenemos la diagnóstica, que la hacemos usualmente al inicio del año escolar, queremos conocer a nuestros alumnos y vamos a usar ciertas técnicas, ciertas herramientas que nos van a permitir hacer esta evaluación diagnóstica. La formativa es la que vamos haciendo y vamos viendo cómo nuestros alumnos van progresando, cómo van ellos avanzando y cómo vamos viendo esos logros que necesitamos o que nosotras nos planteamos, porque cuando nosotros evaluamos estamos haciendo un planteamiento a futuro. En la medida que nuestros niños y niñas vayan respondiendo, pues vamos entendiendo más y por eso nuestras planificaciones son flexibles y a la vez contextualizadas en nuestros niños. Y podemos decir que el ministerio nos da una propuesta, ¿verdad?, que es general para todos los niños, pero básicamente lo que busca es que todos los niños tengan un nivel adecuado educativo.
Y en la sumativa, pues ya vamos a ver los éxitos y las dificultades de nuestros niños y también nos van a permitir en una siguiente evaluación, pues ir acomodando nuestras planificaciones. En el nivel primario, el Ministerio de Educación nos sugiere estas técnicas y herramientas. Tres técnicas: la prueba de ejecución, la entrevista, la observación de desempeño. Y como instrumentos, ellos nos dan la... Ok, él se fue. ¿Qué le pasó? Algo le pasó. Ok, volvemos aquí. Algo le pasó a esto. Aquí está. Entonces decíamos que tenemos estos instrumentos. Por ejemplo, la entrevista, el ensayo. Estos son los que el ministerio nos sugiere para la primaria, ¿verdad? El registro anecdótico, los intercambios orales, elaboración de mapas conceptuales, diarios reflexivos, resolución de problemas, debates, puesta en común, portafolios y casos por resolver. Entonces, este webinar pretende ir respondiendo tanto a las técnicas como a los instrumentos, cómo nosotros con estas técnicas y estos instrumentos que tenemos que evaluar a nuestros niños de primaria, cómo lo vamos a hacer desde la virtualidad, cuando la evaluación nos dice que tenemos que ver lo que los niños están haciendo. Pues vamos a tratar de responder con diferentes herramientas que espero que sean de mucha utilidad para ustedes. La técnica de observación de desempeño yo sugiero que la utilicen, por ejemplo, con Zoom, con la herramienta que estamos utilizando hoy, con Teams, con Hangout o ahora se llama Meet. Antes era Hangout de Google, ahora Meet. Y ahora podemos usar, si no tenemos muchos niños, podemos usar WhatsApp, que nos permite tener hasta 8 personas. Lo único que tienen que hacer, si no lo han hecho, es actualizar, van al Google Play o al donde se actualizan las aplicaciones, no en tu mismo celular, sino tienes que ir a la plataforma donde tú, o al Play Store, donde tú consigues tus aplicaciones, buscas WhatsApp, les das actualizar y ya te va a dar una herramienta para usarla con 8 personas. Para poder usar WhatsApp con 8 personas, todas las personas que van a participar de esa videoconferencia deben tener actualizado su WhatsApp. ¿Para qué te recomiendo? ¿Para cuáles estrategias te recomiendo esta observación de desempeño? Pues para los debates. Los debates se dan muy bien por aquí, por Zoom, por cualquiera de estas plataformas, las puestas en común, los intercambios orales. Inclusive tú puedes, cuando generas tu reunión de Zoom, tú puedes permitir que tus alumnos, en la medida que les toque sus participaciones orales, con la participación oral es muy sencillo, abres el micrófono. Pero, por ejemplo, en el debate, le abres el micrófono a los alumnos que van a estar en debate, por supuesto que se establecen reglas, ¿verdad? Y... tan simple como qué equipos van a debatir contra quién y a partir de ahí se generan las preguntas, se hace el debate, igual las puestas en común, los intercambios orales, los casos. O sea, ya cuando uno trabaja la reflexión, porque tú puedes ir trabajando en cuanto a los casos, tú puedes hacer grupos, por ejemplo, y los chicos en mi caso yo lo he hecho con mis alumnas de los diplomados que doy, presento casos, entre ellas se comunican vía WhatsApp, o sea, estamos por Zoom, se comunican por WhatsApp, se ponen de acuerdo, se escriben por el chat de Zoom. O sea, acá no nos da esas posibilidades porque esto es un webinar, en el webinar tiene otro formato, pero para los que tú tienes de clases, estamos hablando de un Zoom básico, gratuito, que tiene capacidad para 40 personas. Los alumnos se escriben por el chat, se hablan por el WhatsApp, se ponen de acuerdo, hacen presentaciones y después tú permites que compartan su pantalla mientras van haciendo las presentaciones. Entonces se puede poner como que al final hagan sus preguntas o hagan sus preguntas por el chat y después ellos lo van leyendo. O sea que tenemos posibilidades para todo este tipo de
técnicas y herramientas. En este caso, la observación del desempeño, vamos a ver, nosotros tenemos que ver cómo se trabajan estas estrategias. La entrevista, pues ahora la entrevista es muy importante, sobre todo en el caso de los preadolescentes, o sea, estamos hablando de los de quinto o sexto grado, que ya están en una etapa. Primero, que para tener el aprendizaje virtual, yo no sé si se han dado cuenta, pero necesitamos más disciplina. Necesitamos disciplina y nosotros, por un lado, para los niños, por ejemplo, del primer ciclo de primaria, todavía debemos de mantener el contacto con los padres porque nos va a permitir primero darle apoyo a los padres y también darle apoyo a los niños. O sea, acá hay toda una coyuntura que estamos todos juntos y no todos los padres tienen el tiempo suficiente para responder a las necesidades educativas de sus hijos y responder también a sus necesidades de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo usar la entrevista como una herramienta primero para dar soporte a los padres y a los niños. Puede ser por videoconferencia, es bueno que los padres siempre estén cerca o algún adulto para tus niños de primaria. Y darles el apoyo, también saber cómo están, cómo se están organizando. Es totalmente diferente, no es como en el colegio, que tú tienes, por ejemplo, ya el horario pautado. Cuando tú estás en la casa, nosotros tenemos actividades sincrónicas y asincrónicas, y los niños con las actividades asincrónicas no siempre les va bien. Más fácil les va con las sincrónicas. Entonces, la entrevista es para seguir conociendo a nuestros niños ahora mismo, saber cómo les está yendo, saber cómo se están sintiendo y también darles apoyo a los padres, porque los padres necesitan que los apoyemos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar supliendo nuestra labor, ellos nos pueden estar apoyando y nosotros tenemos que decirles cómo nos pueden apoyar, cómo es que, qué necesitamos de ellos, pero recuerden que son padres, no son maestros. O sea, yo no puedo esperar que los padres les expliquen el proceso de la multiplicación y la división, porque ese es mi trabajo. Yo tengo que crear mi planificación, tengo que crear todas mis estrategias, ya sea poniendo una clase vivencial, ya sea poniéndole actividades. Vamos a hablar luego de Classroom, de varias herramientas que sé que les van a interesar y cómo darle seguimiento. O sea, acá en realidad la entrevista nos sirve para darle seguimiento a nuestros niños y para dar soporte emocional a nuestros niños y a sus padres también. Sé que lo van a hacer bien. No tengan miedo de hablar con los padres, al contrario, muchos están muy sobrecargados. Otra técnica es la observación de desempeño. No, me fui otra vez. ¿Y qué fue? Otra técnica es la prueba de ejecución. Aquí en las pruebas de ejecución podemos encontrar un sinnúmero de plataformas y les pongo aquí varias. La semana pasada usamos Kahoot, le vuelvo a poner acá Demons, Smile and Learn, y abajo, si se dan cuenta, les pongo links de EduCerebrity, EduPuzzle, Mathematics, Nearpod, Khan Academy Kids, no el de grandes, pero Khan Academy tiene maravillas realmente. ¿Ustedes qué les recomiendo? Entrar a estas páginas y crear actividades. O sea, todas estas páginas nos dan reportes de cómo nuestros niños, cómo les está yendo, cómo están respondiendo, cuánto tiempo se han demorado. Todas estas páginas nos dan además alternativas de actividades. Y eso es lo que nos interesa para poder evaluar, es saber cómo les está yendo y todas estas estadísticas nos la da este tipo de plataformas. Y hoy voy a enseñarles a usar WordWall. Eso es lo que les voy a enseñar ahora. Estamos aquí y aquí está WordWall. Fíjense. Déjenme agrandar esto.
Si lo ven mejor, aunque se ve casi igual, ¿no? Bien. Ustedes entran a WorldWall. Yo me puedo registrar desde... A mí me gusta más registrarme desde mi correo de Gmail, o lo pueden escribir también y le dan a iniciar. Inician su sesión y este WorldWall les da la posibilidad de crear un sinnúmero de actividades impresionantes y hermosas. No solamente esta fue la que usamos ayer, pero si yo voy a comunidad, por ejemplo, me va a dar lo que los demás maestros hacen, porque esto hay con planes pagos, ¿no? Que te permiten hacerlo privado, que nadie te vea. Pero como yo les digo, yo siempre uso el básico. Mi nombre tiene que aparecer por ahí en algún momento. Tú puedes elegir el de cualquier maestro y usarlo. Ahí en español, en inglés, en italiano, en todos los... ustedes van a encontrar aquí muchísimo. Acá está la profe Lucy, por ejemplo, que tiene como que las vocales, los sonidos. Parece que está trabajando algo de lectura y escritura, conciencia fonológica. Y yo puedo encontrar aquí matemáticas, un sinnúmero, o sea, yo sigo buscando y puedo encontrar un sinnúmero de herramientas que me van a permitir a mí hacer actividades sumamente atractivas para mis alumnos. Por supuesto que yo les hice un ejemplo, ¿verdad? Yo aquí, esta es mis actividades, le di aquí a mis actividades, yo creé tres carpetas, creé estas actividades que no las puse en ninguna porque acá yo creé una carpeta de ciencias de la vida y este es el sistema solar. Entonces, fíjense, yo hice, les voy a poner lo que estaba haciendo. Creé esta actividad. Lo interesante de esta actividad, se me ocurrió el sistema solar. Ustedes saben, uno es creativo. Y aquí yo busqué una foto que ellos mismos te la proporcionan y yo puse, este es un diagrama etiquetado. Ustedes ven, acá te dan diferentes plantillas. Tú puedes ver muchísimas más. Mira, todas las plantillas que tienes, las que están en azul intenso son las del programa básico. Las que están más claritas son las del programa PRO. Pero a mí me ha ido súper bien con lo que tengo. Entonces, yo a esta plantilla que se llama diagrama etiquetado, me está preguntando, tengo aquí estas etiquetas, tengo unos puntitos aquí, y lo que tengo que hacer es unir cada uno de los planetas con su nombre, ¿ok? Entonces yo los voy uniendo. Y si me equivoco, ¿qué pasa si me equivoco? Lo marca. Después cuando yo envío las respuestas, me dice cuál sí, cuál no y las que no hice. Este es el diagrama etiquetado. Aquí me sale la tabla de clasificación. Yo puedo poner la tabla de clasificación, pongo mi nombre. Y también puedo ver las respuestas. Como me equivoqué, yo le pongo respuestas correctas y aquí me sale las respuestas correctas. Pero también puedo cambiarlo. Puedo jugar, por ejemplo, al ahorcado. ¿Se acuerdan? ¿Han jugado al ahorcado alguna vez? El mismo sistema solar como el ahorcado. Entonces me va a pedir letras. Es una de 5 letras. Yo voy a asumir que es Marte. No es Marte. Y si yo sigo probando, tampoco es la Tierra. No sé, ok, empieza con U. Y así sucesivamente, yo le empiezo a poner las letras, porque si yo me equivoco, me sigue dibujando el ahorcado. Entonces necesito no equivocarme, ¿se dan cuenta? Es delicioso. Puedo cambiar a otro, al anagrama. O sea, tengo posibilidades. El anagrama es que yo empiece a organizar la palabra y listo. Entonces, lo interesante de esta página WorldWall es que también tengo los impresos. Me da un diagrama de etiqueta, el mismo con el que yo estaba jugando. Me da aquí, entonces
yo tengo que poner los nombres y tengo que, estos son los imprimibles que se los puedo mandar. Después yo les voy a enseñar cómo mandárselo a los alumnos para que lo hagan desde sus tabletas sin tener que imprimirlo, porque ahora los padres entonces tienen que imprimirlo todo. Esto es el diagrama de etiqueta y yo puedo cambiar mis imprimibles con el que yo quiera. Puedo hacer una sopa de letras, por ejemplo. Miren, ahí me sale la sopa de letras. Y yo voy a poner, esto es un imprimible. ¿Ustedes? ¿Qué voy a hacer después? Voy a compartirlo. Después que decida lo que quiero compartir, yo lo puedo compartir con otros profesores o con mis alumnos. Yo le doy a elegir con mis alumnos. Siempre les pongo que escriban su nombre. Si quiero, le pongo fecha y hora hasta el límite. Le digo que les muestre las respuestas y también le digo que le ponga la tabla de clasificación. Le doy a iniciar. Y esto automáticamente me va a dar la opción de yo o copio el link o lo comparto con mis alumnos, si tengo un grupo de Facebook, de Twitter, de Classroom, o lo quiero incrustar en algún sitio web o mandárselo por correo electrónico. Entonces yo, por ejemplo, quiero compartirlo con mi clase de Classroom y me voy a Classroom. Me voy a Classroom, este es mi Classroom, y elijo a qué clase quiero ponerla. Yo le digo evaluación primaria, porque ya hice esta página para hoy. Le doy evaluación primaria, ¿y qué le digo? Crear una tarea, hacer una... Después ya vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero de esto se trata. Es una página súper, súper interesante. Y ya ustedes ven, si yo les muestro las otras actividades que tengo, a ver, ¿dónde está? Dice, ah, no, esta no se las puedo mostrar todavía. Esa no se las puedo mostrar. Por ejemplo, matemáticas. ¿Cuál es menor que? Menor que 6. Esto lo usamos ayer para los más chiquititos, para primaria. Hicimos un aplastatopos y el niño tiene que golpear el topo que sea menor de 6. Y te va a dar, tú le pones cuántos niveles, mira, tú le pones el tiempo, aquí abajo te dice qué tiempo, cuántos niveles, qué velocidad, todo lo que tú quieras te da. Vamos a ver, menor que 6, aquí está, menor que 6, menor que 6, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Les parece interesante? Pues bien, esa es una de las aplicaciones que les comparto. Usamos en el webinar pasado Kahoot, pero cualquiera de estas y de muchísimas que van a encontrar y de las que les dimos también en el webinar pasado, todos esos van a dar pruebas de ejecución. O sea, nos van a ayudar en una evaluación de ejecución. También el ministerio nos pide que elaboremos mapas conceptuales y yo soy una de las más fascinadas con los mapas conceptuales. Bueno, el mapa conceptual que yo les presenté al inicio de las técnicas y los instrumentos lo hice en esta plataforma. Esta plataforma también se las voy a enseñar. Esta plataforma, ¿dónde está? Aquí está. Esta plataforma, ustedes ven, acá está GoConquer. Yo entro a GoConquer y inicio mi sesión. Inicio mi sesión, le pongo mi correo o entro por Google. Y yo le digo cómo entrar, y ya automáticamente entré. Entonces aquí yo le puedo decir si quiero, puedo crear mis clases. Yo puse uno de soporte educativo, ciencias naturales, sociales, artística, español. Puse varias clases. Puedo crear. Yo puedo decirle, voy a crear un nuevo curso. O ya está bueno, ¿no? Ya no quiero crear nada. Voy a crear mi mapa conceptual. Aquí, además del mapa conceptual, me da otras cosas. Yo puedo hacer flashcards, puedo hacer notas, puedo hacer exámenes, puedo hacer presentaciones en PowerPoint también. Imagínense que yo entro a hacer mapas mentales.
aquí voy a escribir, tan simple como ir escribiendo, voy a escribir, por ejemplo, evaluación primaria. Y le voy a dar, aquí yo le doy, a que me, y lo jalo, puedo escribir aquí, por ejemplo, técnicas, ¿verdad? Técnicas, y luego lo voy a mover a donde yo quiera. Y a este técnicas yo le puedo poner observación. Observación de desempeño. Y listo. Entonces, ¿yo qué hago? Lo jalo para donde quiero. Y así voy haciendo mis mapas mentales. Esto es una maravilla. El que no lo use, empiece a usarlo. Y yo le puedo decir a este, sí, pero yo quiero hacer otro. Y voy a ponerle aquí las estrategias. Y entonces, una vez que lo tengo, lo pongo donde yo quiera. Lo quiero aquí, lo quiero acá, como yo quiera. ¿Le puedo cambiar de fondo de color? Sí, lo vamos a poner, qué sé yo, anaranjado. Y a este le voy a cambiar de color, lo pongo rojo. Y a este, o sea, tengo libertad. Esto es como escribir, como hacer tu mapa mental. Úsenlo y ayuden. Esto ayuda que los niños desde pequeñitos puedan hacer sus mapas mentales. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Yo sé que les está gustando. Díganme si les gustó o no. Díganmelo por el chat. Bien. Entonces, luego, el Go Conquer nos ayuda para evaluar por los mapas mentales, mapas conceptuales. Entonces, nosotros, a través de un mapa, tú le puedes dar algún tema al niño, por ejemplo, los animales, y le dices, crea un mapa conceptual de todo lo que hemos trabajado en los animales. Entonces, te ponen que si son salvajes, que si son domésticos, que de qué está cubierto su cuerpo, que comen, que dónde viven, su hábitat, etcétera, etcétera, etcétera. Sea que una maravilla. Otra forma que tenemos para evaluar es a través del portafolio. Y ya ustedes ven que yo estoy sacando todas mis armas secretas. Y aquí tenemos, yo recomiendo hacer portafolio desde Jump. Jump es una herramienta, también se las voy a mostrar, por supuesto que tengo que mostrárselas. Jump es una herramienta que también nos va a permitir hacer muchas cosas, sin que, esta era la herramienta que les decía, que los niños pueden usar para no tener que imprimir. Yo hice un portafolio, este lo hice para primaria, y este portafolio lo hice para, perdón, el otro lo hice para inicial, y este es para primaria. Y fíjense, yo aquí buscamos lo correcto. Entonces, la niña tiene un sombrero verde, la niña tiene una bufanda roja. Los niños, o sea, fíjense, aquí arriba tenemos unos numeritos, que son la cantidad de páginas que tiene. Para mí, esto es el portafolio ideal, porque yo puedo tomar, imagínense que tengo mi clase en Classroom, yo puedo tomarlo desde Classroom y traer a este portafolio solamente las actividades que yo quiera. O puedo usarlo como cuaderno de trabajo, puedo dividirlo como cuaderno de trabajo, y los chicos van a poder ir trabajando acá. Ya todos nuestros niños tienen tabletas, sobre todo los de primaria, lo que tienen es tabletas. Entonces, lo que ellos van a hacer, imagínense que tienen que hacerlo aquí mismo. Ustedes les enseñan que acá hay unos lapicitos, miren, un lápiz, una borra, un puntero, una nota, una imagen y un láser. Entonces, si lo que queremos es que los niños hagan aquí la evaluación, vamos a suponer que esta es la carpeta de hacer evaluación, yo les digo que tomen uno de los bolígrafos, si se dan cuenta, aquí hay varias puntas, ustedes deciden, a mí me gusta trabajar con el resaltador porque llena más rápido. No es lo mismo escribir con lápiz, a menos que ellos tengan el lapicito de la tableta. Ahí sí. Y eligen un color. Vamos a elegir el amarillo, por decir cualquiera. Entonces, buscamos la correcta. La niña tiene el sombrero verde. Esta es la correcta.
¿Se dan cuenta? La pizza está entera. La pizza tiene 5 porciones. Bien. El niño mira la bola del mundo. El niño juega con la bola del mundo. El niño mira. Y así. Entonces, una vez que el niño, y le damos plazos, ¿verdad? Una vez que el niño ya haya corregido o haya, nos haya mandado una tarea, nosotros podemos corregirle por aquí mismo. Imagínate, vamos a cambiar, esta soy yo, la maestra que está corrigiendo. Y le voy a poner que este está bien, que este está bien, que este está bien y este está bien. Ya, se lo corregí. Pero también yo le puedo dar una retroalimentación con voz y video. Y para eso, ustedes van a entrar aquí al Chrome Web Store y van a descargar esta aplicación que se llama Loom. Loom. Yo ya la tengo instalada. Ok, ya la tengo instalada. Ustedes le dan ahí a instalar. Y Loom les pide para instalarse aquí arriba. Entonces, una vez que está instalada aquí arriba, yo lo que le voy a decir a Loom es que quiero grabarle una retroalimentación a mi alumno, porque estoy haciéndole el portafolio. Y esto lo pueden hacer con cualquier, ya sea presentación de PowerPoint, en PDF, en lo que ustedes quieran. Siempre y cuando esté arriba, ustedes pueden usar, hasta lo pueden descargar en su computadora y desde su computadora también pueden. Igual yo entro por mi Google y le voy a decir a Loom que quiero, me pregunta si quiero ponerlo a la pantalla completa o solamente a esta página. Yo le estoy diciendo que quiero solamente esta página. Me pregunta si quiero poner cámara, si solamente cámara, video solo, cámara sola, como yo quiera. Ustedes ven aquí abajo, salió mi cara. Esa soy yo. Y yo esta puedo ponerla donde yo quiera. Puedo ponerla aquí, donde yo quiera. Y le voy a mandar una retroalimentación a mi alumno. Les pongo aquí a empezar y le voy diciendo, me da 3, 2, 1 y automáticamente empieza a grabarme y yo le voy a decir, este es el portafolio de Andrés. Hola Andrés, qué bien, me gustó mucho tu trabajo. Cada día lo estás haciendo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le doy aquí, cuando termino, le doy a este check. Y me sale automáticamente, aquí arriba me está avisando inclusive que se ha copiado. Yo puedo verificar lo que acabo de grabar. Ustedes ven, sale la página con mi cara grabada. ¿Y cómo se lo voy a mandar? Yo voy a copiar el link y voy a ir a mi portafolio. Y le voy a poner una notita adhesiva. Yo puedo usar cualquiera de estas notas adhesivas. Usualmente lo que yo hago es que tengo un color para cada cosa que quiero hacer. Si quiero retroalimentar, imagínense que elijo el rosado. Y aquí le voy a pegar el link. Entonces lo que tiene que hacer el niño es ir a este link que yo le estoy dejando. Él va y va a encontrar, además de los checks que yo le puse, va a encontrar mi retroalimentación. Esto también lo podemos usar. Imagínense que yo les digo, en la nota amarilla, ustedes van a encontrar hago lo mismo, pero yo les hago la explicación de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, yo le digo aquí a Loom, yo le digo, sí, quiero grabar aquí. Tú ves, aquí sigo. Lo voy a poner por acá para no confundirlo. Y aquí yo lo grabo, 3, 2, 1. Y le digo que quiero, le explico de qué se trata la tarea. En esta tarea vas a buscar la palabra correcta, vas a mirar la imagen y luego vas a leer las dos oraciones. Y vas a encerrar, vas a colorear, vas a lo que sea que yo le diga, lo vas a hacer. Entonces, le pongo el check, otra vez me lleva el Loom, copio mi link, regreso a Jamboard
abro una notita y la pongo en las amarillas, por decir algo. Entonces ya los chicos saben que las que son amarillas, las notas amarillas, es la maestra, el maestro, explicando el trabajo, y las notas rosadas es valorando el trabajo. ¿Se dan cuenta? ¡Qué maravilla! ¿No? Por eso yo les decía, aquí no tenemos pierde, aquí tenemos todas las herramientas, solamente hay que ser un poco curiosos. ¿Qué más? Entonces, por aquí ya les expliqué, Jump para mí es una herramienta maravillosa. A través de Google Classroom yo puedo llegar a Jump también, o viceversa. Otra estrategia que nos pide el ministerio, que nos sugiere, es el diario reflexivo de clase, los ensayos, los casos para resolver, la rúbrica. Estas son dos páginas, Classroom, a mí me encanta mucho Classroom. CISO también es una excelente plataforma, porque en CISO todo lo que ustedes me vieron hacer con Loom, CISO lo tiene integrado. O sea que les da la posibilidad a los chicos de ellos grabarse, de grabar su voz. Tiene muchas posibilidades. Lo único que es CISO, tiene una versión muy cortita, gratuita, y para acceder a todo esto que les digo, sí tiene que ser pago, para que tenga toda, o sea, en este caso, el colegio es quien tiene que adquirir CISO, y a través del colegio se les dan todas las alternativas para los diferentes cursos. Y ahí la maestra puede pasar asistencia de todo, diario reflexivo. Es una maravilla. Pero Classroom también es una maravilla. A mí me encanta Classroom porque es muy asequible. Y lo interesante de Classroom es que es completamente gratuito. Nosotros podemos hacer que nuestros chicos escriban su diario reflexivo, escriban sus ensayos, el análisis de los casos, la rúbrica nosotros la hacemos. Y vamos a ir a Classroom. Vamos a Classroom. Acá tenemos Classroom. Aquí está evaluación primaria. Esta es la que yo generé para ustedes. Pero yo desde aquí, desde mi Classroom inicial, yo aquí puedo crear, ustedes ven aquí este signo más, yo le doy a más, puedo unirme a una clase o crear una clase nueva. Yo puedo poner crear una clase, ya me está explicando, ¿verdad? Me pide que diga que entendí lo que significa registrarme, no nos van a cobrar nada. Y le doy a continuar. Y aquí le pongo el nombre de mi clase. Le pongo, por ejemplo, primer grado. Primer grado, si tengo una sección, le pongo la sección 101, por ejemplo, el asunto, lengua española, por ejemplo. O al revés, lengua española arriba y primer grado abajo, como ustedes quieran. Y lo crean. Y a partir de ahí ya tienes una clase creada. Todas estas clases que ven acá yo las fui creando para estos talleres. Yo puedo aquí seleccionar un tema para cambiarle esa foto, porque como es lengua española, se me ocurre que sea esta. Pero yo también puedo poner una foto de los chicos. Puedo agregarles trabajos, puedo crear trabajos, puedo crear una tarea. Puedo poner, por ejemplo, la tarea de, aquí dice, buscamos la correcta. Buscamos la correcta. Y aquí le voy a poner las instrucciones. Mira la imagen y luego léelo, lo que sea, ¿verdad? ¿Qué puedo agregar aquí? Yo puedo agregar. Puedo agregar documentos que tengo en Google Drive, puedo agregar un vínculo, puedo agregar una, por ejemplo, esta de aquí, yo le doy a compartir y copio el vínculo. Regresé a Jamboard y le pongo aquí el vínculo de Jamboard. Listo. Le pegué Jamboard,
se lo agrego y ahí está, ahí salió. Puedo crear también documentos, puedo ponerles, por ejemplo, para hacer el trabajo de casos, puedo crear un documento cada dos niños, para cada niño, para un grupo, podemos hacer presentaciones, hojas de cálculo, dibujos, formularios, es completísimo. Y esto además, yo le pongo el cuánto vale, por ejemplo, esto vale 25 puntos. Y la fecha límite, me sale aquí un calendario, yo se la pongo para dentro de dos miércoles. Y la hora también se la puedo poner a las 10 de la mañana. Listo. ¿En qué tema? Yo me creo un tema, o si ya tengo uno existente, lo pongo ahí. Y aquí está la rúbrica. Aquí viene lo interesante. Yo puedo crear una rúbrica para evaluarlo. Volver a utilizar una rúbrica o importar rúbricas. Si yo le doy a crear, por ejemplo, vamos a ver qué encuentro por aquí. Imagínense que la rúbrica, yo voy a poner ahí mi competencia. Vamos a suponer que sea de lengua española, ¿verdad? Y vamos a poner que es de comprensión escrita. Estoy copiando cualquiera. Aquí pongo mi competencia específica y luego voy a buscar mis indicadores de logros. Estoy agarrando cualquiera porque agarré el de la tarjeta de identidad. Entonces yo puedo poner punto 1, puedo agregarle más, puedo poner el más bajito aquí y el más alto allá o el más alto aquí, yo le puedo poner 3. Como vale 20 puntos, yo puedo poner 20, acá puedo poner 15, acá puedo poner 10 y le agrego uno que diga 5. Y aquí lo que voy a hacer es poner avanzado, que le pongo el título o el nivel que yo quiera, avanzado o completo, y aquí le pongo mis indicadores de logro. Y así los voy a ir poniendo. Si lee en voz alta su nombre según el nivel de la escritura, de repente acá pongo lee en voz alta su nombre, lee en voz alta algunas partes de su nombre, porque estoy haciendo una rúbrica, ¿no? Entonces tengo que irlo bajando. Algunas partes de su nombre según el nivel de escritura. Y así, yo lo voy poniéndolo cada vez más bajito. Lee en voz alta algunas letras del inicio o final de su nombre, letras. Según el nivel en que se encuentre, o aquí le pongo reconoce, porque no está leyendo, reconoce algunas letras de su nombre según el nivel. Listo. Tengo mi rúbrica. Le doy aquí a guardar. Fíjense, creé, traje la tarea. Le puse aquí su título, su mandato. Le puse en la tarea que voy a evaluar la consigna. Después, cuando se la corrijo, le escribo le digo la retroalimentación. Aquí yo puedo decirle si los alumnos pueden ver, pueden editar o hacer una copia para cada alumno. Cuando son pequeños, a mí me gusta hacer una copia para cada alumno. Y aquí le doy a asignar. Fíjense, aquí arriba, asigno. Ya está. Entonces, cuando yo vaya a corregir, aquí me van a salir, lo que pasa es que todavía no tengo alumnos, ¿verdad? Tengo que poner aquí mis alumnos, yo puedo agregar otros profesores y aquí puedo agregar a mis alumnos. A mis alumnos los puedo agregar escribiendo su correo electrónico o dándoles esta clave que sale aquí
para entrar a esta plataforma. Lo interesante es que cuando yo voy a corregir esto, me van a salir, aquí me voy a Jamboard, ¿verdad? Pero me va a salir, yo nada más, aquí tengo que darle en el cuadradito que le corresponde, que responde a lo que el alumno o la alumna está demostrando. ¿Qué les parece? Súper interesante, ¿verdad? Ese es Classroom. CISO tiene más o menos lo mismo. Está en español y en inglés, para las maestras de inglés que siempre me preguntan. Pero ya les digo, es limitado para lo que es gratuito. Entonces, déjenme un momentito. Ahora sí, no sé por qué sale. Entonces volvemos con ustedes. Sigo por aquí. ¿Qué más tenemos? También nos sugieren que los niños tienen que resolver problemas. Y aquí, igual podemos usar World Wall, podemos usar Mathly Matrix, ST Math, ABC Ya y todas las mismas páginas que les había recomendado. Vamos a entrar a Mathly Matrix rápidamente. Para eso me encanta Mathly Matrix. Es muy completa, trabaja, está aquí, miren, trabaja, tiene niveles, tiene varios niveles. Esto es solamente matemáticas para primaria. Yo estoy registrada, me pregunta si lo quiero en español o en inglés. Ya ustedes saben que tienen las dos opciones. Me pregunta mi correo, yo ya estoy creada. Y entro. Y aquí me pregunto, aquí esto lo tengo todo acerca de Mathly. Puedo crear herramientas, puedo crear evaluaciones, puedo asignar problemas, puedo hacer concursos con mis alumnos. Aquí en gestionar alumnos yo voy a poder poner a mis alumnos y aquí están, vamos a suponer que sean sus nombres. Ellos tienen su contraseña y yo aquí pongo en qué grupo están, en qué cursos también. Yo puedo ver mis cursos, puedo copiar de otros cursos. Fíjense, si yo voy a otro, me pregunta mi zona. Yo le pongo United States porque así funciona. Le pongo el grado primero, segundo, es hasta doceavo grado. O sea que aquí hay para todo. Imagínense que me voy a tercer grado. ¿Qué tengo en tercer grado? Tengo todas estas que me sugieren. Yo puedo tomar cualquiera o puedo elaborar la mía. Puedo asignarlas, cualquiera de estas, aquí las puedo asignar. Esto me da un informe de resultados por estudiante, por actividad y resultados globales. Me da un informe de logros. A los niños les dan certificados de esfuerzos. Es completísimo. En el centro de recursos vamos a encontrar de todo. Imagínense que yo quiero trabajar aritmética para principiantes. Me voy para allí y me salen videos, me salen juegos, me salen historias. Es decir, con esa plataforma ustedes tienen resuelto todo el tema de las matemáticas y la resolución de problemas. En realidad, todo lo que es matemáticas lo van a encontrar ahí. Me gusta muchísimo esa plataforma. Se los recomiendo. Ya ustedes saben, tienen una versión gratuita, una versión demo. Si quieren usarlo todo, van a necesitar, adquirirlo. Pero la versión demo no es tan completa, pero uno puede trabajarlo bastante bien. Y llegó el momento de jugar, por supuesto, no podíamos dejar de hacerlo. Ya casi estamos terminando, no se preocupen. Saquen sus celulares. ¿Qué necesito que hagan? Todo el mundo, saque su celular, porque por aquí vamos a poder jugar. Abran sus celulares y abran la cámara. Si su cámara tiene, o su lector de códigos QR,
apunten su cámara al código QR e inmediatamente les va a salir el juego. Les sale una, abajo les sale una nota que dice pulse aquí para ir a World Wall. Yo les hice un juego por World Wall. ¿Qué van a hacer cuando entran? Les va a salir una plantilla de World Wall y les dice que pongan su nombre. Ustedes ponen su nombre y le dan a iniciar. Vamos, todo el mundo a jugar conmigo, le dan a iniciar. Y, aunque ustedes no lo crean, pueden empezar a jugar, porque aunque estemos jugando todos, no necesitamos estar todos conectados. ¿Qué vamos a hacer? Arriba tienen un enunciado. Miguel, no sé, el que les toque. Y abajo tienen unas fotos. Ustedes tienen que leer el enunciado y responder dónde está el que les está preguntando. Ustedes pulsan y les sale una siguiente pregunta. Ustedes pulsan la respuesta correcta y les va a salir otra pregunta. Leen, tienen que comprender, esto es comprensión lectora, y responden con la imagen. Esto es evaluación pura. Vuelvo, leo y respondo mi pregunta. Cuando terminamos, me falta una. Cuando, porque yo estoy jugando con ustedes. Cuando terminamos, me sale mi resultado y yo puedo ver la tabla de clasificación. ¡Excelente! Felicidades a Nicole Heredia, a Elaine, a Heidi, a Irina, a Stephanie, a Elizabeth, a Pilar, a Juan Carlos y a Yoscarlin. ¡Felicidades! Han sido los 10 primeros usando esta actividad. Si no te fue bien, tú puedes darle para atrás. Fíjense. Y puedes decirle que te muestre las respuestas o puedes volver a empezar. Y puedes jugar las veces que tú necesites. La verdad que esta plataforma es excelente. Si les gustó, díganmelo, por favor. Y bien, yo no podía dejar pasar la forma en que desde su saeta evaluamos las competencias. Esta es una de las formas de evaluar en el libro de lengua española de segundo grado. Es el texto funcional de las señales de tránsito y a los niños se les propone un juego de mesa en donde ellos van a, tener que tirar los dados y cuando tiran los dados van a ir avanzando. Si los niños no tienen dados, hay una página muy bonita que yo se las recomendé la semana pasada, que es esta, que se llama Classroom Screen. Y yo le doy aquí a ir y me sale una cantidad. Esperen, ¿se le di a lo que era o no? A ver, ok, aquí. Y me salen una cantidad de actividades. Fíjense que yo lo que necesito son unos dados. Aquí tengo este fondo hermosísimo. Esto creo que es Machu Picchu. Bueno. Y yo quiero dados. Entonces le pongo dados. Le digo a mis niños que pueden entrar ahí. Un dado, dos dados, tres dados. Imagínense dos dados. Le doy al dado y automáticamente se va cambiando. Le vuelvo a dar y se va cambiando. Y así es como yo puedo seguir jugando desde mis competencias. Fíjense que lo que nosotros buscamos desde su saeta es poder evaluar por competencias. Es que los niños puedan no solamente entrar y responder preguntas y ya. Eso es parte de la evaluación. Pero si ustedes ven nuestros libros, en nuestras guías, ustedes pueden entrar a su Saeta ON, en la parte de guías, van a encontrar todas nuestras guías nuevas, de nuestros libros nuevos. Imagínense que yo entre, pues, me pregunta en qué nivel, yo le puse primaria, me voy a tercer grado, y aquí voy a encontrar los libros. En nuestros libros, vamos a suponer que entre a Ciencias Naturales, un saludo a mi amiga Janet, que anda por ahí, y me sale el libro. Yo lo que siempre les recomiendo, maestros, es que las guías son fundamentales.
Por favor, lean todas las orientaciones que nosotros hacemos en las guías. Esas guías tienen todo y estas evaluaciones son realmente diferentes. Ok, ella se está demorando un poquito. Vamos a dejar que siga subiendo. Ahora parece que la internet está un poco extraña. Pero bueno, yo les recomiendo entrar a nuestros libros y ver las propuestas de evaluación y las propuestas en las guías de rúbricas, de todo, una cantidad de links y páginas que les recomendamos. Por supuesto, todo gratis. Nosotros no nos interesa que ustedes tengan que pagar, sino que sea accesible a todos. Les recomiendo nuestros libros porque la verdad es que están hermosos. Y ya concluyendo, una frase que a mí me gusta mucho, la dije ayer y la vuelvo a repetir hoy: las cosas buenas pasan a quienes las esperan, las mejores a quienes van por ellas. Maestros, maestras, yo los invito ahora a ir por ellos. Miren cuántas herramientas hermosas tenemos. Yo se los recomiendo, les recomiendo punchar mucho, apoyar mucho. Ustedes saben que si están registrados, si llenaron la ficha de registro, esto lo van a recibir, si no es hoy, va a ser mañana, pero lo van a recibir muy pronto, esta presentación con todos los links, con todo lo que yo les estoy proponiendo. Además, van a recibir el video de esta presentación y ustedes van a poder darle para atrás, darle para adelante, van a poder hacer todo lo que quieran y aprender mejor. Estoy segura que van a poder hacer unas clases y unas evaluaciones muy dinámicas y que van a sorprender a sus alumnos. No quiero irme sin invitarlos a seguirnos en nuestras redes. Ahora mismo agarren su celular y síganos por Instagram, @susaetaRD, por Facebook, es SusaetaRD, pero tenemos un grupo cerradito porque por ahí solamente damos materiales interesantísimos a los que están en el grupo, que se llama Recursos Didácticos Susaeta Ediciones RD. Por YouTube también nos van a ver todas estas presentaciones que hemos hecho. Y por supuesto, si te interesa ver nuestras guías, te invitamos a entrar a Susaeta On, que es nuestra plataforma, y desde allí también tenemos muchas cosas interesantes. Yo les recomiendo estar en todo, porque a partir de ahí, ustedes, estoy segura que todos ustedes van a tener unas clases maravillosas. Pues de mi parte, muchísimas gracias. Sé que viene la sesión de preguntas. Para no irme, ayer yo ya me estaba despidiendo y me estaba olvidando de la sesión de preguntas. Ahora fue que entró el libro de Ciencias Naturales. ¿Lo quieres poner? Pero que les invito a verlo, ¿verdad? Sí, claro, me parece bien. Ay, sí, está hermosísimo. Miren, el libro de Ciencias Naturales, la guía didáctica, lo voy a ampliar, la guía didáctica, está hermosa. Esto es como darle, ustedes ven esta pestañita, por ahí ustedes le dan y el libro se les abre como si fuese un libro real. Fíjense, les ponemos aquí cómo es esta guía, el índice con todos los conceptos, los grandes conceptos. Nuestra autora acá les pone cómo trabajar por proyectos y la rúbrica de la que estábamos hablando. Acá ustedes le ponen 1, 2, 3 y le pueden poner más. ¡Ay, se me fue! Espérense. No, ahí no. Algo súper interesante es que yo, somos los pioneros en esto. Estamos poniendo la planificación tal cual el ministerio nos la pide. Fíjense, acá están las competencias fundamentales, acá están las competencias específicas, los contenidos y las páginas de nuestro libro que responden a cada uno de estos contenidos y, por supuesto, sus indicadores de logro. Yo creo que con esto nuestras planificaciones van a estar hermosísimas, díganme ustedes, yo creo que sí. Luego, nuestra autora nos da orientaciones didácticas, nos plantea una situación de aprendizaje, interesantísimo, nos da la red conceptual que aprendimos a hacer por Go Conquer, ¿verdad? Nos dice cómo integrarlo con las otras materias,
con matemáticas y sociales, por ejemplo, nos dice cómo trabajar la secuencia de actividades y nos ponen unos códigos QR también, porque nosotros estamos adelante, maestros y maestras, porque queremos que no solamente puedan escribir estos links que les proponemos, sino que si lo pueden hacer leyéndolo, pues más fácil, ¿no? Acá está nuestro libro y todo esto que ven en color magenta es el solucionario o respuestas sugeridas que les vamos dando. Y acá ustedes van a poder tener el libro completo. Miren. Ok, libro. Yo no te hice nada. Aquí van a poder ver el libro completo. Ya lo tienen completo con su solucionario completo. Ustedes ven, aplico mis aprendizajes que se parece mucho al que yo les dije. Esto no es solamente pregunta y respuesta, preguntas directas, sino es aplico mis aprendizajes, o sea, mis competencias, cómo las aplico en otro ambiente, en otro espacio. De eso se trata. Y así van los temas. O sea que yo los invito a ver, al final de la unidad, ustedes, miren, aquí están los experimentos. Este libro tiene de experimentos muchísimos. Y al final de cada unidad van a encontrar, déjenme ver, al final de cada unidad van a encontrar las, a ver si me fui, este es el tema 4, van a encontrar ya una gran evaluación de toda la unidad, que eso les va a servir también para que ustedes puedan elaborar sus evaluaciones. Por supuesto, adivinanzas, estamos empecinados aquí en que los niños entiendan las adivinanzas y siempre un proyecto, siempre relacionándolo con valores y la autoevaluación, que yo estoy segura que les va a gustar muchísimo. La tecnología, la aplico mi tecnología, ok, aplico mi tecnología y más consultas web que ustedes van a poder consultar y sus niños también. Entonces creo que espero que esto les haya gustado tanto como el amor que le hemos puesto para hacerlo. Muy bien. Pilar, tenemos una serie de preguntas que nos han pedido amables participantes. Y bueno, pues vamos a empezar de una vez rapidito. No se vayan, hay muchas preguntas ahí, que hemos unido hasta 3 preguntas en una para poderlo hacer más ágil. Así que atención a las preguntas que ustedes hicieron. Vamos a comenzar. Dice la primera. ¿Cómo puedo saber desde la docencia virtual si mis alumnos han logrado los aprendizajes? Bueno, lo que pasa es que ya tú, al generar actividades de todo tipo, que ya te mostré que puedes hacer actividades de todo tipo, tú vas a ver las respuestas que te dan desde la observación, desde la aplicación de actividades, desde las actividades interactivas, vas a ver si tus alumnos necesitan refuerzo o no. Esa es la forma. O sea que en realidad de eso se ha tratado esta presentación. Magnífico. La siguiente dice, ¿cuáles son las actividades virtuales? Bien, para saber si los alumnos han obtenido buen aprendizaje. Es lo mismo, igual que el anterior. Sí. A la hora de elaborar un examen virtual para los estudiantes de primaria, ¿qué debo tener en cuenta? Que tiene que ser claro, que no debe tener tantos elementos, que debe ser agradable, interactivo, muy interactivo, para que les guste. O sea, es una manera de cautivar a tus alumnos. Y me están preguntando por el chat también cómo se llama el link, la plataforma para hacer mapas. Se llama GoConquer. G-O-C-O-Q-R. No se preocupen que todo esto lo van a recibir desde la presentación. Sí, también preguntan por la plataforma Jitsi Meet. Es Meet, la de Windows, la de Office, es Meet. Es igual, muy parecida a Zoom, muy parecida a lo que
o sea, tiene el mismo concepto que tú te, además, por Meet, se parece mucho a Classroom también, porque a través de Meet tú puedes integrar todo lo que nos trae Office. Eso es para quienes tienen Office 365. Yo no lo trabajé hoy porque ya lo había hecho en el webinar pasado y lo hablamos bastante. Por eso es que hoy como que quise integrar más bien Drive, porque muchas aplicaciones sí me permiten enlazarlo con Classroom, más no con Meet. Por eso es que preferí hacerlo desde Classroom, que es como más asequible. Uh-huh. Así mismo. Pues aquí hay una persona que pregunta de manera más específica, ¿qué puedo evaluar en un entorno virtual en mis alumnos y alumnas? Todo, absolutamente todo, lengua española, matemáticas, sociales, naturales, formación humana, todo. Nos preguntan dónde pueden conseguir nuestros libros y guías, tienen que entrar a susaetaon.com, le dan a guías y ahí van a poder ver todos nuestros libros y guías. Y sí, se ponen en contacto con el representante que visita uh-huh. su centro, que ese es el contacto más directo. Uh-huh. Así es. Como maestra, ¿qué debo tener en cuenta a la hora de planificar y evaluar a mis estudiantes desde la virtualidad? Primero tienes que, tu planificación debe incluir los materiales que los niños van a necesitar. Por ejemplo, si tú le mandas la planificación, tú haces tu planificación interna, ¿verdad? Y le haces una más corta para tus niños, en donde tú les vas a decir, por ejemplo, el lunes vamos a trabajar la tabla de multiplicar por 5, o sea, tú le haces así como el listadito de los temas, los contenidos que vas a trabajar. Y abajo, ¿qué necesitas? Necesitas lápiz, necesitas tu tableta, necesitas todo lo que vas a necesitar. Si ellos van a elaborar algo, por ejemplo, que si la pega, que si la tijera, todo para que no se distraiga, porque es muy fácil distraerse. Y yo lo que pido es que los alumnos no deben de apagar sus pantallas. No deben de apagar porque nosotros necesitamos verlos. Y eso te permite a ti saber si te están siguiendo, si no te están siguiendo. O sea, tú tienes que tenerlos a todos en tu pantalla para saber cómo está yendo tu clase. Y así, eso es lo que, para mí es lo que tienes que tener como muy en cuenta. En cuanto a tus actividades, haz actividades divertidas, haz actividades en donde tus niños, también ellos pueden crear sus propias actividades. O sea, tú tienes aquí una cantidad de herramientas sin límite para tener clases muy bonitas. Así es. Muy bien. ¿Cuáles son las herramientas más convenientes para realizar evaluaciones online? Todas las que hemos dicho aquí en nuestra presentación. Uh-huh. ¿Cómo puedo hacer la evaluación formativa de mis alumnos desde la virtualidad? Estamos también. También, sí. Las guías no se las podemos enviar por correo. Tienen que entrar a nuestra plataforma y ahí las pueden ver. Esas son las preguntas que estoy viendo. A tus alumnos sí, tienes que enseñarles estas herramientas porque ellos las van a usar. Pero recuerden que nuestros alumnos son nativos digitales y mucho de lo que para nosotros es nuevo, para ellos es muy fácil aprenderlo. Ya que yo los invito a proponerles, simplemente empezar a proponerles y ellos en la medida que van respondiendo, si tú ves que no respondes, se los vas enseñando a través de la plataforma de videoconferencia que utilices. Uh-huh. Muy bien, la siguiente, ¿qué tipo de actividades evaluativas se pueden diseñar en los espacios virtuales? No, pero ya lo dijimos, todo lo que hemos trabajado, todo, o sea, no, aquí no hay límite para eso. Ya está, la preguntamos otra vez. Ya la resolví. Creo que ya terminamos la parte de las preguntas. Ajá, sí. Quiero indicarle también a los docentes. Sí. Perdón. Visitando estas informaciones para que, por favor, los que no la han puesto en el chat, tanto de Facebook como del Zoom, que por favor nos dejen ahí su nombre. Ese es como el libro de firma, ¿verdad? De haber estado aquí.
Así que, por favor, tengan eso presente. Pilar, ¿sí? Quiero agradecerte en esta tarde el tiempo que has dispuesto para nosotros y de verdad que ha sido muy edificante. Todos los maestros nos han dado una buena retroalimentación por los chats. Ya verás cómo te vas a divertir viendo lo bueno que hablan nuestros apreciados docentes. De verdad que esto es lo que queremos. Queremos seguir con ustedes. Queremos seguir brindándole apoyo, brindándole soluciones para que su año escolar sea cada vez mejor. Cada vez que ustedes entren a un aula, piensen que su saeta es su aliado, es su amigo. Llámenos. Siempre mantengamos la comunicación. Que ustedes verán que juntos vamos a lograr lo mejor de nuestros alumnos. Así es. Y nada, agradecerles más bien a las maestras y maestros que hoy se conectaron. La verdad que siempre felices. Esto ha sido un éxito rotundo. Y con mucha alegría hemos visto la gran cantidad de personas que han podido acceder a estos webinars. Yo lo único que les pido es que se sigan manteniendo sanos, quédense en sus casas, cuídense, protéjanse y esperamos vernos pronto en vivo y en directo. De mi parte, muchísimas gracias y si no te registraste, recuerda que tuvieron que llenar un formulario y ese es el formulario que nos permite a nosotros poder contactarnos con ustedes a través de sus correos electrónicos, que es la forma de enviarles todas estas herramientas, ustedes lo van a recibir. Ya que yo, de mi parte, muchísimas gracias, qué bueno que les ha gustado y siempre a la orden para lo que necesiten. Si quieren más cursos, díganoslo por el chat. Y estaremos solucionando sus peticiones. Claro. Y que nos sigan. Sí, claro. Y vamos a darle abierto. Vamos a darle abierto un rato para que sigan poniendo sus datos y que vean ahí las redes sociales de sus aéreos. Muchísimas gracias a todos y conmigo eso es todo. Me estoy divirtiendo viendo, leyendo aquí. Tenías razón. Pues bueno. Que les vaya muy bien en la evaluación con sus niños. Un abrazo. Y Dios les bendiga. Amén.